Nos conectamos a la metrópolis en la 92.9 en Santiago. La clave me escucha. Seguimos haciendo este Metrópolis AM, son las 7 de la mañana con 33 minutos, 7:33, viernes 14 de junio. Hoy arranca la Eurocopa, el hashtag de aquí es más, es hashtag gracias, no puedo. Sí señor, y la próxima semana arranca la Copa América y yo con el Flaco te seguimos contando todo lo que está pasando en el mundo del deporte y particularmente del fútbol, pero... Si eres deportista de elite, deportista amateur, escucha este consejo que tenemos para ti. Ya lo Bisacua es un colágeno hidrolizado, líquido de alta pureza, de origen alemán, fabricado en España con un agradable sabor a fresa, cómodo y fácil de consumir. Ya lo Bisacua además fue elegido el producto del año por los consumidores chilenos que lo reconocieron como el mejor producto innovador en su categoría, con una fórmula única que combina los beneficios del colágeno hidrolizado con las vitaminas B1, B2, B5 y B6. Todas las vitaminas que tú recuperaste, Flaco, tomando Ya lo Bisacua. Mejor acción, mejor sabor con Ya lo Bisacua. Otro producto de Arama, Natural Products. Micasino.com es la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica y además la más segura, donde están las mejores apuestas combinadas, los mejores factores, está todo el deporte, todo el fútbol y toda la entretención en un solo lugar fascinante, que es micasino.com. Regístrate si no lo has hecho, ingresa el código clave, haz tu primer depósito y micasino.com te lo va a estar igualando. Para este momento del programa hemos escogido combinar apuestas de amistosos internacionales y el Brasileirao. Tú, Brasileirao, Flaco, tú, bien, Brasileirao. Bien. Colombia, Bolivia, gana Colombia. Sí. Panamá ante Paraguay, gana Paraguay. Fluminense ante Atlético Goianense, gana Atlético Goianense. Mira, Atlético Paranaense ante Flamengo, gana el Paranaense. Y además, el Gremio enfrentando a Botafogo. Se anota un mínimo de 5 goles. ¡Ay, mamita querida! Con 10 luquitas, si logramos acertar a estos pronósticos que tienen que ver con amistosos internacionales y el Brasileirao, estaríamos cobrando 2.523.917 pesos. Así es que tú no esperes más. Juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es en... Micasino.com. Bueno, Flaco, Nicolás Fernández y Esteban Pavés adentro fueron los dos últimos convocados que conocimos el día de ayer de parte de Ricardo Gareca. Nómina definitiva de 26 futbolistas. No sé, lo pongo como dato, no ni como crítica, ni como antecedente, ni nada de aquello. Después de 5 procesos consecutivos, no van a ser parte de la selección chilena ni Gary Medel ni Arturo Vidal. Sí lo serán, insisto, Fernández, lateral derecho de Audax Italiano en reemplazo de Felipe Loyola, que sale por lesión, y Esteban Pavés, el número 26 de esta convocatoria. Independientemente de aquello, y con esto te la paso, Flaco, yo creo que la selección tiene un equipo tremendamente competitivo para jugar la Copa América que arranca para nosotros el próximo viernes, Flaco. Sí, sí, bueno, comentando, ya para ir dándole un cierre a lo de Medel y Vidal, que ya tiene que empezar a dejar de ser tema, es verdad lo que dices, hace tiempo no vi una Copa América sin ellos dos. Creo que tampoco es un escándalo, porque por nivel, Medel hoy no es el mejor central del equipo. De hecho, tiene una actividad de hace más de un mes, y serían dos si es que lo hubiesen llamado. Hubiese llegado prácticamente a 2 meses sin jugar a su edad. Ese tipo de situaciones pesan. Vidal tampoco pasa por el mejor momento de su carrera, y la verdad es que el equipo está funcionando, entonces no es para nada escandaloso, ¿ya? Si llegan a en sus respectivos clubes mostrar un buen nivel, capaz que se reabre el debate en septiembre, vaya a saber uno, todo dependerá también del técnico. A mí al día de hoy al menos no me parece un escándalo que no estén. Y no me parece que vayamos a necesitar de ellos, ¿ya? Capaz que una tanda de penales te diría, prefiero tener a Vidal que a otro, pero al menos en lo que el juego respecta, no es un escándalo. Bien por el Nico Fernández, que se suma luego de haber estado en marzo. Es extraño porque, si mal no recuerdo, él no juega en marzo. Si lo puedes buscar y corregirme, Cris, te lo agradecería, pero no tengo el recuerdo de haberlo visto en marzo en cancha. Y además, en esta primera nómina contra Paraguay, al que citas a Felipe Loyola, entonces uno dice,
A mí lo que más me llamó la atención de la nómina con Paraguay fueron aquellos que estuvieron en marzo y ahora no estuvieron. Entonces dije, pucha, no debe haber quedado para nada conforme con Loyola, con Sierra Alta, con el mismo Pavés. O sea, estuvieron en marzo y ahora no, como que me quedó esa sensación. Flaco, mira, estoy mirando acá. Nicolás Fernández entró en el partido segundo, que Chile le ganó 3-0 a Albania. Albania, ¿ya? No, y no en el 3-2 de Francia sobre Chile, voy a la banca y también entró. Entró los dos. Claro, ahora que lo dices, ingresaron casi los mismos. Claro, y también entró Pavés, ¿eh? Sí. Con Francia. Entonces, y con Albania también. Es un buen punto el que planteas. Por eso, o sea, más encima los vio en cancha, pocos minutos, me imagino, porque si mal no recuerdo hizo los cambios como sobre el final, pero pese a haberlos visto, no los cita con Paraguay, entonces uno dice, capaz que a alguno le gustó o le desagradó, es lo que me pasa con lo que me pasaba en esa primera nómina con Paraguay, con Pavés, con Nico Fernández, con Sierra Alta. Y ahora los llama, bueno, sabemos que llama Nico Fernández por la situación de Felipe Loyola, y llama a Esteban Pavés. Yo tenía entendido que él estaba buscando un futbolista de característica, un futbolista que pudiera jugar de volante defensivo y también de central. Lo ha hecho Pavés en Colo-Colo, lo hizo por primera vez hace algunos años en Atlético Paranaense. Entiendo que en esta pasada no lo lleva para ser central porque ya se blindó con Kusevic. Y finalmente son ellos tres los nombres nuevos que aparecen. Hace una nómina de 24, se le cae el otro día Loyola. Se blinda con la situación de Paulo Díaz y de Guillermo Maripán citando a Benjamín Kusevic, reemplaza a Loyola con el Nico Fernández y además incluye a Esteban Pavés. Me imagino que debe haber visto algún problema en esa recuperación dentro del medio campo y por lo mismo llama a un volante de características mucho más defensivas que Pulgar, que Echeverría, ¿ah? Una Echeverría que está más acostumbrado a hacer el ida y vuelta en Huracán, más allá de que tiene más características defensivas, y Pulgar que el quite no es su principal característica, que es la distribución, el buen trato de balón, y capaz que quería también tener un futbolista con características mucho más marcadas en cuanto a la marca. Futbolistas que a mí me hubiese gustado que llevara, pero tampoco me parece escandaloso que no lleve, lo de Sierra Alta, porque te permite jugar de volante defensivo y también de central. De hecho, en su club, el Watford de Inglaterra, lo está haciendo habitualmente como volante defensivo. Pero bueno, lo tuvo en marzo y algo no le habrá gustado, insisto, con aquello. Me hubiese gustado ver a Williams Alarcón, que también te da la posibilidad de jugar en la zona central, con bastante llegada, jugando en otro fútbol. No sé, cuando Gareca dice que en alguna de sus primeras conferencias que le gusta que los futbolistas chilenos estén afuera, con otro roce, con otra dinámica, no sé por qué se inclina por César Pérez y no por Williams Alarcón, que viene siendo futbolista importante en Huracán frente a un César Pérez que está prácticamente desaparecido en una de las peores versiones de la Calera en los últimos 5 años. Y el otro futbolista que me hubiese gustado ver por su presente, por lo que viene haciendo desde enero, incluso en una selección sub-20 que a mí no me gustó para nada, pero sí lo destaco a él, y lo destaco también en la Católica, aun cuando no jugaba bien en el equipo con Nico Núñez, y que ahora lo está haciendo mucho mejor con Thiago Núñez en la banca, es Gonzalo Tapia. Esos eran los tres nombres que me hubiese gustado ver en esta nómina. Sierra Alta, William Salorcón y Gonzalo Tapia. Pero no me parece escandaloso que no estén. Sí, a mí también. De hecho, comparto el análisis, ¿no?, respecto a los nombres que tú planteas, pero bueno, es el técnico el que tiene la última decisión respecto de quiénes van a ser sus jugadores, sus futbolistas, ¿no? A ver, ahora, desde la conformación, ¿te parece que es una nómina equilibrada? ¿Te faltó quizás algún nombre? Más que individualizar, sino que en alguna zona del campo, no sé, por ejemplo, hablábamos en los Metrópolis, la opción eventualmente de haber sumado un portero más ante la situación que todavía no está clara de Claudio Bravo, alguna molestia que tuvo Gabriel Arias, el tema del cuello de Brian Cortés, o la zona de atacantes, ¿no? ¿Alguien más que vaya por el medio, Flaco? A ver, me parece que en zona defensiva estamos blindados, lleva 5 centrales, lleva como corresponde 4 laterales, ya, en la mitad de la cancha, también tomó resguardos, hay harto volante de marca, más mixto, en la posición del 10 pueden jugar un par de futbolistas,
creo que hay una sobrepoblación de extremos, ¿eh? Porque el otro día lo hablábamos, pone a Alexis Sánchez o a Diego Valdés por ahí, y finalmente sabemos que el que más le había gustado era Osorio. Yo creo que capaz que le cambie un poquito la percepción con lo que mostró Chile frente a Paraguay, pero aparte de Dávila y el titular del otro día, y Osorio, que ahí ya tienes tres, te quedas con Volados, te quedas con Zavala, te quedas con Maxi Guerrero. Entonces, finalmente tienes como seis extremos en el equipo, lo cual me parece que quizás es un poquito excesivo. Y dos centrodelanteros, como Brereton y como Vargas, posición que también pueden utilizar otros futbolistas como el mismo Dávila, el mismo Alexis, que lo hizo en el Olympique de Marsella. Entonces me parece una nómina equilibrada, donde no debería tener ningún problema. Claro, tú pones el énfasis en la situación de los arqueros, y claro, Bravo con un problemita, Arias que manifestó otra dolencia, Brian Cortés también con algún tema, preocupa, pero uno se imagina que de aquí al debut, que es en 8 días, debería haber un progreso, deberían sanarse y deberían estar a disposición. O sea, tendríamos muy, pero muy mala suerte si es que llega algún momento en el que no tengamos un arquero que esté en buenas condiciones en esta Copa América. Sí, claramente. Bueno, ahora Chile va a jugar hoy día, un poquito de información lamentable, pena da, ¿no? Lo que termina ocurriendo con Felipe Loyola, que termina quedando descartado de esta Copa América. Chile juega hoy día un amistoso, Flaco, o sea, no un amistoso, un partido, entrenamiento, puerta cerrada con la sub-20 que dirige técnicamente Nicolás Córdoba, y ya el domingo es el viaje, está planificado. Déjame mirar acá que tengo abierta la pestaña justamente de el itinerario de La Roja. Claro, el domingo 16, el viaje de la selección chilena a los Estados Unidos para el debut ante la selección de Perú. ¿Ves que el técnico, a ver, sin entrar en esto de tiene dudas o no tiene dudas, quién va a ser? ¿Qué crees tú? Te lo pregunto derechamente y voy ahí al hueso. ¿Qué tiene en mente el técnico para lo que va a ser el debut? ¿Repetir algo similar a lo que vimos con Paraguay? ¿Algo de lo que dejó la gira por Europa? ¿O quizás nos puede sorprender, José Tomás? No, yo creo que sorpresas a esta altura ya no. Me da la sensación de que le gustó mucho la gira europea, pero que queda muy conforme con lo que vio el otro día. Yo creo que vamos a ver un equipo más similar, aguardando por los defensas centrales. Yo creo que si Maripán con Díaz están en condiciones, van a ser titulares ellos, pero vamos a ver un equipo más parecido a lo que vimos con Paraguay que en la gira europea. Lo hablábamos el otro día, o sea, tú pones en cancha el equipo que jugó contra Paraguay y te queda como primera alternativa de ataque Darío Osorio. Y me parece que eso es empezar rápidamente, con apenas tres partidos en el proceso, ganar una alternativa importantísima. Se te complica la situación, Osorio a la cancha. Es diferente a lo que nos pasaba antes, donde quizás nos costaba encontrar ese extremo que por momentos era Brereton, que fue Dávila en su momento, que fue Aravena, jugó Maxi Guerrero eliminatoria. Entonces ya se empieza a consolidar una idea. Yo creo que quizás la gran duda que tenemos, más allá de la situación médica de los centrales que él considera como titulares, la gran duda es Valdés u Osorio, ¿ah? Con Osorio, tal como en Europa, o con Valdés, tal como contra Paraguay. Yo creo que por ahí puede estar la gran duda de nosotros, porque capaz que Gareca ya la tiene resuelta, pero igualmente ambas me parecen buenas alternativas para comenzar jugando. Lo que te digo es que si yo fuera técnico y hago mi planteamiento inicial y no me resulta, me quedo mucho más tranquilo si tengo Osorio en la banca y puedo tener ese debate interno donde sé que lo puedo utilizar, ¿ya? ¿En qué momento? ¿En qué posición? ¿Bajo qué circunstancia? Porque no es lo mismo que ingrese de extremo en un 4-2-1-3 con el equipo atacando a que ingrese por banda cuando el equipo ya está en 4-4-2 defendiendo, obviamente. Entonces me parece que es una buena alternativa para poder cambiar el curso de un partido. Y por eso creo que se va a inclinar por Valdés, me lo imagino. Bien. Uno dice, ¿qué podemos esperar de esta Copa América, no? Y siempre la gente, cuando uno opina desde este lado, ¿no?, que estamos en medios de comunicación, dicen, paren con el exitismo o con el negativismo. Yo creo que para mí hoy día el concepto a utilizar, no sé si el tuyo, por eso te lo voy a preguntar, Flaco, es que veamos una selección competitiva. Está claro y hay una certeza.
respecto de lo que dejó el partido del día martes en el Estadio Nacional a nivel sudamericano. Digo, cómo te están mirando hoy día es muy distinto a cómo te miraban hace 6, 8 meses, ¿no? Cuando estábamos con Berizzo, que era una realidad totalmente distinta desde lo futbolístico. Hoy día, después del partido ante Paraguay en el Estadio Nacional, el 3-0, toda la prensa sudamericana, particularmente la de Argentina, dice, hey, acá este es otro Chile, acá hay una mano técnica distinta, acá hay un fondo de juego distinto, una forma de jugar, de presionar y de haber, en este caso, logrado una mixtura entre la experiencia y la juventud. Y eso también es valorable, Flaco, porque claro, antes te decían, Chile, no, ya no es el Chile de hace 10, 15, 20 años. Y eso también me parece que es interesante desde el punto de vista de cómo te valoran y cómo te miran el resto de Sudamérica y también las selecciones con las que te vas a enfrentar. Sí, obviamente cambia la forma en cómo ven a Chile porque no es ese equipo abúlico al que tú sabías que iba a ser fácil sacarle puntos. La mayoría lo hizo frente a nosotros. Ya habíamos perdido esa característica de presionar alto, de ser ofensivos, de proponer. Como que todo lo habíamos perdido, como que habíamos entrado, como que los malos resultados nos hicieron creer de que no era posible nada diferente. Y llega Gareca y en poquito tiempo cambia la disposición, cambia la actitud del equipo, con los mismos jugadores prácticamente, ¿eh? Con los mismos jugadores, habrá algún cambio de algún futbolista que se asentó, como es el caso de Darío Osorio, pero la mejoría de Chile no pasa solamente por Osorio, pasa por lo colectivo, por un conjunto, por una idea. Entonces me parece que eso hay que rescatarlo. Chile deja muy buenas sensaciones en Europa en marzo y eso me parece que también empieza a cambiar la opinión del resto con nosotros, porque el partido con Francia lo veíamos en octubre del año pasado, decíamos, puf, si no nos hacen 5, capaz que es positivo. Y llega Gareca y le compite y por momentos lo complica al equipo francés y por supuesto que te va cambiando la percepción del equipo a pesar de la derrota. Ahora, claro, yo creo que hace 5 o 6 meses o antes de Gareca decíamos, uy, va a haber que luchar hasta el final ahí para conseguir ese segundo puesto con Canadá y con Perú. Hoy día me parece que las cosas están bien diferentes, ¿verdad? Canadá perdió el otro día con Holanda 4-0, pero muestra una mejor cara con Francia. Me parece que ese partido va a ser durísimo, particularmente porque ellos van a intentar imponer todo desde lo físico. Y capaz que Chile por ahí se va a complicar un poco más. No sé si nos va a dar tanto espacio para jugar. Y cómo cambia la vida, porque si nos hubiésemos encontrado en una Copa América anterior con Perú en fase de grupos, con el Perú de Gareca, yo te digo, no sé si somos tan favoritos, pero ya con un Perú sin Gareca y con una baja sensible para mí en la mitad de la cancha, que es la de Renato Tapia, yo los veo pero muy disminuidos, Cris. ¿Leíste el comunicado de Renato Tapia? Me sorprendió muchísimo. Sí, pues, a ver, espérate, hagamos una cosa, contémosle a la gente que hoy arranca la Eurocopa. Y sí, si arranca la Eurocopa y si hay fútbol en cualquier lugar del mundo, ahí está micasino.com para presentarte el partido del día. El partido del día. micasino.com. Bueno, claro que sí, el partido del día es sin lugar a dudas el inicio de la Eurocopa que se juega en Alemania y justamente la selección anfitriona, la Mannschaft, dirigida técnicamente por Nagelsmann, recibe a Escocia. Estos son los factores que te propone el partido del día en micasino.com. La victoria del cuadro alemán está pagando un factor de 1.28, 5.50 el empate, y la victoria de Escocia un factor de 11.00. Alemania ante Escocia, partido inaugural de la Eurocopa, es el partido del día, presentado por micasino.com. micasino.com. No, te decía yo, Flaco, lo de Tapia es un lío bastante particular. Se quedó sin club, terminó su vínculo con el Feyenoord, le pidió a la Federación de Perú un seguro ante una lesión grave que pueda haber vivido en la Copa América. La Federación no accedió a aquello y el jugador decidió marginarse y no ir a la Copa América ante el riesgo de lesionarse y que nadie corra con una situación tan delicada como aquello, y eso evidentemente lo priva de
ser parte de la convocatoria de Jorge Fossati para la Copa América, Flaco. Es súper llamativo porque está lleno de futbolistas que llegan a este tipo de instancias sin club. Bueno, sin ir más lejos, Claudio Bravo y Alexis Sánchez en la selección chilena. Bueno, evidentemente Renato Tapia no me gusta meterme en la billetera del resto, pero seguramente en su cuenta no tiene lo mismo que Bravo y Sánchez, pero tampoco es como que si le pasa algo le va a generar un perjuicio de por vida al pobre Renato Tapia, porque si también juega en Europa, pues gana en euros, sí, también. Entonces, me llamó poderosamente la atención. Es un jugador que a mí me encanta, yo creo que lo traes a cualquier equipo de Sudamérica y te marca diferencia. Buen jugador, es baja muy sensible en Perú. De hecho, hoy día, Flaco, digamos a la comunidad, hay partidos internacionales muy interesantes. Uno, que bueno, tú sabes que yo siempre estoy pendiente de lo que pasa con mi Argentina, ¿no? Que va a jugar hoy día a las 8 de la noche ante Guatemala. Probablemente Lionel Scaloni tenga un ensayo general con Messi desde el arranque. Eso sí que va a ser fijo. Y ya instalado en Estados Unidos. ¿Ah? Juega Perú también. Sí, por eso te iba a decir. Y también Perú, que ya está en los Estados Unidos, va a jugar ante El Salvador. Así es que atento con estos dos partidos. Para mí, digamos, son dos encuentros súper importantes porque son dos rivales, ¿no?, que vamos a tener en el grupo que parte la próxima semana, ¿no?, con el estreno de Argentina ante Canadá. Pero claro, Argentina y Perú, dos rivales directos en el grupo y veremos, ¿no?, cómo se comporta el equipo peruano que... Me parece que también es otro tema que ya, bueno, lo podemos desarrollar ya la próxima semana, ¿no? Siempre se habló mucho acá en la radio, en distintos momentos, ¿no? De el recambio, que cuando el recambio, que ya la generación dorada y todo. Yo me remonto a la época de Reinaldo Rueda, cuando llegó este técnico que dejó nada, ¿no? Y hablábamos, ¿dónde viene el recambio? Nunca aparecía. Y bueno, al final, Flaco, uno mira todo lo que pasa en Sudamérica, en las otras selecciones, ¿no? Y todas todavía mantienen algunos estandartes de torneos anteriores, quizás de la década pasada. Y Chile hoy día, si uno mira, la convocatoria final para esta Copa América tiene solamente a cuatro referentes de la generación dorada: Claudio Bravo, Mauricio Isla, ¿cierto?, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. Ves a Argentina, tiene a Messi, tiene a Di María, tiene a Otamendi. Te vas a Uruguay, Luis Suárez. Y así vas. En Colombia, James Rodríguez y un par más. Perú tiene Advíncula, tiene a Paolo Guerrero. Entonces, hay que tener cuidado también y ojo en estos temas que se instalan, ¿no? Que hay que cambiarlo todo de un día para otro y habitualmente estos procesos de cambio llevan tiempo, Flaco. Sí, no, llevan tiempo y pasan muchas cosas. Además, recordemos, hace un año ni se nos hubiese pasado por la mente que Isla con Vargas retornara a la selección. Entonces también es de momentos, es de vivir también el día a día o el mes a mes o el fecha a fecha muchas veces, porque capaz que no estuviste a mitad de año, pero para la fecha FIFA de septiembre estás como un toro. Entonces, hay que verlo con más mesura, ¿eh? No retirar a los que siguen activos, esperar. Hay rendimientos que pueden decaer, otros que pueden evolucionar. Hay futbolistas que quizás no aparecen en esta nómina y aparecen y para la próxima están con un nivel increíble. Entonces, hay que ir con tranquilidad, con mesura, como dices tú, Chris. Siempre es importante mantener ese tipo de jugadores que están acostumbrados a jugar este tipo de competencia. O sea, para muchos de ellos va a ser la primera Copa América que van a disputar y seguramente hay cierta ansia, hay cierto nervio, por momentos puede primar la desconfianza en lo que tú mismo puedes hacer, y ahí es súper importante desde el mensaje lo que te pueden aportar tipos como Claudio Bravo, como Alexis Sánchez, que están acostumbrados a jugar a nivel de selección, a nivel de club, en los torneos más importantes. Entonces, no me parece que haya que borrarlos a todos, como nos quieren hacer creer algunos. Sí. Oye, queda poco, ¿no? ¿no? Hasta que el capitán mande el aviso acá, la alerta. Para cerrar, te pregunto lo último. ¿Te imaginabas hace un par de meses que la sensación para lo que va a ser esta Copa América, que arranca la próxima semana ya, iba a ser distinta a...
a este estado un poquito pesimista, de desánimo, de poca energía, de poco fuego, ¿no? Al que hay hoy día, ¿cómo ves lo que terminó ocurriendo en este proceso de cambio, ¿no, Flaco? Corto, breve. No, con Berizzo yo no tenía ninguna esperanza. De hecho, con Berizzo yo pensaba que nos íbamos en fase de grupo. Con la llegada de Gareca dije, vamos a ver una mejora, pero con lo que he visto en la gira europea y lo que vi contra Paraguay, supera enormemente mis expectativas. O sea, logró en tan poquito tiempo darle una identidad al plantel que por supuesto la expectativa aumenta bastante, digámoslo, bastante. O sea, hoy yo no veo a Chile fuera de cuartos de final. Espero no equivocar, espero vernos entre los ocho mejores por lo menos. Pues si no, podría ser un mazazo duro, pero sí espero bastante de esta selección porque juega bien, ¿no? Y los equipos que juegan bien, por lo general, se meten en las fases finales. No te estoy diciendo que vamos a llegar a la final, que le vamos a competir de igual a Argentina, que le vamos a ganar una tercera final, no. Pero por lo general, los equipos que juegan bien, como está jugando La Roja, se meten en cuartos o en CM, por lo menos. Oye, mira, ¿sabes quién apareció acá antes de cerrar? A Bruno Sampieri dice, despierten al chico. ¿Qué pasa, Bruno, si estoy despierto desde las 5 de la mañana? Entrené temprano, viejo. Calma. Amigo de la casa, fue alguna vez compañero nuestro acá en Radio La Clave. Flaco, muy, muy buena semana. Gracias por estar. Ayer tuviste un inconveniente desde la señal de internet. Ay, no quiero dar explicaciones, pero quiero aclarar porque tú tienes tu público propio y me reclaman, me escriben, ¿qué pasó? ¿Lo vetaron? No puede ser que se fue, que la farra, que 48 horas, que saliste con Gabigol. No, nada de eso. Ojalá nada me invitara a un guateque el amigo Gabigol, pero no. No, flaco, no aguantáis, te digo al tío, no aguantas. No aguantas con ese mambo que se pegó de 48 horas. No, se bien. Fue de 48 horas, una exageración de esa prensa que tanto criticas, pero de la cual te haces parte también, Cris. Bueno, flaco, un abrazo, ya nos vemos la próxima semana, vuelve Edson Figueroa que termina sus vacaciones. Oye, Edson tuvo como casi 2 meses de vacaciones, compadre. Un exceso, me parece. Un exceso, igual que tú, pues, flaco, aquí el único que trabaja soy yo, el resto hacen lo que quieren, ya. Oye, bien, cerramos este Metrópolis AM. Te invitamos a que te quedes en la sintonía de Radio La Clave y todas nuestras plataformas, que sigas parte del tren programático de nuestra radio que está cumpliendo 10 años. Se viene Copano News con Nicolás Copano, Francisca Huerta y Sebastián Flores. Nosotros a la 1 de la tarde volvemos con el clásico del mediodía, Metrópolis Central, junto a Rodrigo Gómez, Jorge Rodríguez y Mauricio Contreras. Seguimos analizando lo que se vive en el planeta fútbol y también en el polideportivo. Buen fin de semana, comunidad. Hagan deporte, cuídense, protéjanse. Va a seguir lloviendo, así es que tomen las precauciones necesarias. Un abrazo. Vean fútbol. Y a Lovis Aqua, colágeno hidrolizado de alta pureza, elegido producto del año en su categoría. Y micasino.com, la mejor web de apuestas de Chile, presentaron Metrópolis AM. En La Clave escuchaste Metrópolis AM. Quédate junto a la 92.9. Ya viene Copano.news.